Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, hola familia. Hola familia. Ya casi preparándonos para la llegada de bebé número 3. Y hoy le vamos a enseñar qué es lo que tenemos en la maleta. Que por lo que ven, no cierra. No caben las cosas. ¿Qué vamos a con esto? Porque necesitamos la maleta más grande. Llevamos dos maletas. Esta es mi maleta solamente. La mía, yo no la he hecho. Ahora le vamos a enseñar qué es lo que yo tengo en mi maleta y les voy a explicar por qué. Y también les voy a enseñar unas cositas si son mamás que me están viendo que están a punto de tener un bebé. Algo súper, súper, súper lindo que me compré para el parto. Claro. Personalizado para mí. Primero es lo primero. Antes que nada, importante, si estás viendo este video, suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito. Prende las notificaciones en la campanita. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, La Familia La Torre, que al final del video las vamos a poner. Así que, para que sea oficialmente parte de nuestra familia. Así que, a suscribirse, a darle like y a darle share, todo el mundo. Y a los que nos están viendo por primera vez, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Se van a divertir mucho. Bueno, empezando, aquí tengo una sábana. En el hospital te dan sábanas, pero yo siempre me compro una que me dé calorcito, por si me da mucho frío. Con Amanda me la compré rosa, pero esta vez me la compré blanca porque no se, no se sabe. No se sabe. Y dice love. Y esas son. Me compré una sábana. También yo llevo mis propias toallas. Esto no tienes que comprarlo nuevo, lo pueden llevar desde la casa. Pero para mí, como el parto es como una boda. Que uno tiene que estar, ese es el gran día, pues a mí siempre me gusta comprar. Todo, ella quiere todo nuevo. Yo quiero todo nuevo, todo como... Pero gracias a Dios se puede. Y pueden llevarse las toallas de la casa, las pueden lavar y siempre tratar de que sean gorditas porque en el hospital hace frío. Eso es verdad. De las cosas personales, yo me llevo un cepillo para peinarle la entrada a Carlos. No, siempre me llevo un cepillo porque cuando termina el parto, es porque uno está en la cama. No se me ve. Como uno está en la cama y todo eso, con el dolor y todo, siempre se hace el nudo. Una pasta de dientes, jabón, crema. Vamos a abrir por aquí. Esto es un sunblock que no sé por qué me lo eché la cara ahí, pero... me llevé perfume también, aunque maybe no lo voy a usar, pero crema, porque cuando uno lacta le duele ahí. Me voy a buscar calzoncillo. Esto parece un calzoncillo mío. Pero es importante, yo los uso como... ¿Cómo es esta tela? Como dry fit o algo así. Como tel, como licra. Como, ajá. Que estiran. Son bastante anchos. Eso va a romper. Son suavecitos. Y siempre los uso para el hospital bastante altos. Porque no sabe si va a ser, si puede ser una cesárea, si no. Pantuflas. Para estar cómoda. Y miren esto. Mira, ahí como me pego una careta feliz de Walmart. Como no sabemos el sexo, yo me compré en el hospital, se supone que te den media. Pero nosotros quisimos personalizar nuestras medias. Yo quise personalizar mis medias, se me cayó el ticket. Y compramos estas, que dicen girl o boy. Perfecta para la ocasión, familia. Perfecta para la ocasión.
Y también para el parto me compré este. Usualmente siempre dan una bata cuando va a dar cuando, en todos los hospitales te van a dar una bata, pero yo me quise comprar la mía para dar a luz con glamour. So, esta va a ser mi bata de parto. Tin, 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 tin. So, ya cuando ustedes vean esto, ya saben que vamos a pujar familia con fuerza. Hay muchas batas bonitas. Yo escogí esta porque tiene rosita, tiene azul. Y pues. Y esto. La media no las va a enseñar. Los brasiles tampoco. Mira. Eso sí. Esta camisa no la voy a enseñar. No, pero no me lo tire. Miren esto, permiso. Ya entra, yo estoy sorprendido con estos pampers. Familia, miren esto. Miren esto, este pamper tan chiquito. Yo pensé cuando lo vi, que Stephanie lo tenía ahí encima del gavetero, yo pensé que era un pamper de la una de las muñecas de Amanda. Pero ella me dice no, que se para el bebé yo. ¿Dónde ¿sí? se lo pondrá? ¿En un muslo? Miren qué chiquito es, miren. Miren mi mano y miren el pamper. Apenas es como un dedo de la mano. Llevamos varios pampers. De las cosas personales me llevé champú, acondicionador, toalla sanitaria para Carlos también. Esto es súper importante porque después de dar a luz, el cuerpo necesita limpiarse. No le voy a enseñar mi maleta ahora porque no la he hecho, pero les voy a decir ahora mismo lo que voy a echar mañana. Dos calzoncillos, un pantalón, un jaque y mi computadora para matar el tiempo y camisa. Y una camisa, dos camisas ya. Eso es lo que me voy a llevar. No me voy a llevar absolutamente más nada. Yo estoy de que un moño por aquí, de que un jabón. De un que... moño. No, está enseñando los moños. Me mira asusté. Esto. Para un pelo, 70,000 moños. Bueno, porque ustedes las mujeres saben. Pero los moños se pierden. Los moños, los. Como. Coño, pero tú vas. Tú vas a perder 24 moños en un hospital. Tú no sabes. Y por lo menos deberías sacar, llevarte como 3 o 4. Y también nos llevamos ropita para el bebé. Unisex. Como media. Mira qué lindo, chiquitito. Unas medias. Ropa blanca, porque como no sabemos el sexo, pues todo es unisex. ¿Cómo enseñaste esto? Esto lo pedí con la. Con la bata de dar a luz. Esto es una funda para la almohada del hospital. ¿Es la funda? Sí, es una funda para la almohada del hospital y se la puedes poner y machea con tu outfit, con tu bata de parto. Y súper importante también esto. Muy importante porque después de dar a luz nos convertimos en vacas lecheras. Y esto es para proteger que la leche no se salga por ningún sitio. No, si la leche se sale por algún sitio, pues me tocará beber, me la tocará a mí. ustedes tienen que estar pendientes porque yo voy a hacer que Carlos pruebe la leche materna. No, no haga eso. ¿Qué ustedes creen? Coméntenme aquí abajo, ¿hacemos eso? No. Cuando el bebé nazca, porque imagínate cómo vamos a saber si está buena la leche. ¿Tú la quieres probar? Pero tienes que cooperar con el bebé, bendito. Pero el bebé... Para verdad, para saber si está bueno. Coméntame aquí abajo qué ustedes creen. No comenten, no se presten para esas cosas, familia. Eso es más o menos lo que tenemos en la maleta, lo más importante. Casi no me caben las cosas en la maleta. También tengo las batas, la ropa de salir del hospital y todo eso, pero eso es lo más importante. Y si son mamás, como yo, que ya tienen más hijos, es súper importante que siempre le hagan una maletita a los niños. Yo siempre le tengo la maleta hecha de Jacob y de Amanda, sus bultos con ropa, bata, todas las cosas de ellos, zapatos, medias, por cualquier cosa que me dé con dar a luz a las 3 de la mañana y tenga que salir corriendo con ellos o lo que sea, pues ahí tengo sus bultos. Gracias a Dios yo no soy mujer, porque si yo no llego a ser mujer, cojo una bata, dale, vamos para el hospital, vamos a parir. Ya parí, pues nos vamos de nuevo. Ya me baño en mi casa y ya.
Y pero yo no estoy para andar con todo ese revolú de cosas. No, ya estamos ahí, ya lo que falta es nada. Nos tiramos unas fotos hoy y quedaron súper, súper lindas. Pueden verlas en nuestra página de Instagram, La Familia La Torre. Sí, aquí les vamos a poner un minutito nada más de lo que fue la foto para que vean cómo fue. Un minutito nada más, vamos a verla. Hola, mira. Nos vamos a hacer unas fotos hoy. Hola. Se supone que las fotos eran el jueves, pero lo decidimos adelantar porque el bebé está por llegar en cualquier momento y ya tengo síntomas. Hola familia. Stephanie me tiene desnudo. No sé qué quiere hacer conmigo aquí. Con la fotógrafa también aquí. ¿Por qué tú lloras? Porque ya quieres así. ¿Por qué lloras? Ay, me duele. Ay, Dios mío, ahora va a dar a luz. Ahora, en la sesión de fotos. Amanda, ven, mira aquí con Jacob. Take a picture, man. Just take a picture. Espérate, ponte bien. Sí. Okay, so you with the baby. Sí. No, mira para acá. Ahí. Eso. On their stomachs. No, me first. You wanna see? Dale. Yo. Dale. Cheese. Ahora sí, así. No. A ver, cheese. Yo. Así quedaron las fotos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Vayan a nuestra página de Instagram para que las vean. Ahí pueden ver cuál fue el resultado final. Y ya estamos ahí. Familia, ya estamos a ley de días. De días. Solo de días. Ya estamos a ley de días para conocer a bebé número 3. Y ya para que sepan los nombres, porque obviamente ya van a saber los nombres. Ya tenemos dos nombres escogidos. Si es nena o si es nena. Así que estén pero muy, muy, muy pendientes a Instagram. ¡Ay! En nuestro Snapchat, Instagram, hasta por aquí. Me estoy riendo, pero voy a llorar. Incluso hasta por aquí por YouTube. Estén muy pendientes para que no se pierdan el gran estreno de bebé número 3. Y antes de terminar este video, vamos a compartir unos saluditos con ustedes. Hoy vamos a mandarle saludos a Gabriela Mateo Ortiz, Chalín Sánchez, Nangeli Pérez, Wilma Rivera Ortiz, Dalis Caballero, Stephanie Flores, que es tocaya mía. Ya como la grabamos, saludos ya, caballero. Sí, no creo. Ay, si la hemos saludado, pues la saludamos dos veces, no importa. Tatiana Rivas, Paola Quiñones, Liliana Castillo, María Pérez Soriano, Angie Giller, Nicole Castro, Andrea Figueroa. Esos son los nombres que tenemos para hoy. Yo sé que hay varias personas que nos han escrito también por Instagram. Si no ves tu saludo aquí, recuerda comentar aquí abajo para el próximo video. Les mandamos un beso bien grande. Les mandamos un beso, familia. Muchas gracias por estar con nosotros, esta familia loca. Y espero que si son mamás y están haciendo su maleta, cojan unos tips de Stephanie. Tip Stephanie. Para mí, el parto es como una boda. Es un momento que pasa una sola vez en la vida. No se puede repetir, no se puede dar atrás, no puede pasar dos veces. O ese momento tiene que ser... Trata de hacerlo único, o sea, un momento... Lo máximo. Entonces, por eso yo compré la bata personalizada, compré las medias, compré todo. Como que para que ese momento sea especial y... Ese es el momento tuyo. Madre que me está escuchando, ese es tu momento, ese es el momento donde tú
vas a traer un hijo al mundo. O sea, tienes que tener todo preparado, sentirte súper bien, súper cómoda. Y nada. Y disfrutarlo al máximo. Pídele dinero a tu esposo, que te compre todo nuevo. O si no tienes esposo, trabaja. Eso no. Bendito no. No, eso tampoco. No, chica, no. Espérate. Sí, no, te vas a ir de... Espérate. Yo soy bien payaso, no me hagas caso. Nada, familia, los queremos mucho. Familia La Torre. Pronto estamos pujando. Y yo de apoyo ahí. Viendo a Stephanie sufriendo, pero apoyándola siempre. Eso es así. Tirando fotos para ustedes. Tirando fotos y grabando. Nada, familia, nos hemos despedido como 3 veces. Los queremos mucho. Tenemos un sueño ahí. Familia La Torre.